Aquí comienza NTV Flash. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presentó el Metrobús de Mar del Plata. Este servicio de transporte comenzará a construirse durante este año y tendrá una extensión de 5,1 kilómetros sobre la avenida Pedro Luro. Esta obra facilitará el tránsito de 26 líneas de colectivos, contará con 9 estaciones y 23 paradores con rampas y señales en sistema Braille. Muy feliz de acompañar al ministro de Transporte, al jefe de gabinete, y agradeciéndole una vez más a nuestro presidente por traer más obras para la provincia, más obras para Mar del Plata. Estamos muy contentos de anunciar hoy al Metrobús, un Metrobús que ya empieza a llegar a toda la provincia, que llegó a La Matanza, que llegó a Vicente López, que se está poniendo en valor y en obra en 3 de febrero y que ahora también queremos que empiece en esta ciudad, donde más de 70.000 vecinos van a poder disfrutar de más seguridad, de viajar más rápido, de tener lugares con refugios para días de lluvia, como arrancó esta mañana, para no mojarse cuando llueve, para poder subir al colectivo cuando tienen alguna discapacidad, sin tener que poder esperar a que venga alguien que los ayude. Y nuestra respuesta siempre va a ser seguir haciendo, y que la Argentina y la provincia de la agresión, de la confrontación, es la que queremos dejar atrás, y la vamos a dejar atrás haciendo, con resultados concretos para la gente. Más obras en Malvinas Argentinas. Se desarrollan en cada barrio del distrito distintos trabajos. Esta semana, las obras comenzadas corresponden a la calle Santa Sede, en Ingeniero Pablo Nogués, donde se avanza en 3 cuadras a la vez con la primera capa de pavimento. La obra seguirá por Riobamba, luego por Navier y muy pronto estará finalizada. Pilar, nuevas veredas en Río Luján. El municipio cumple con el compromiso de construir 1.500 nuevas veredas en todo el distrito. Ya se inauguraron las primeras 15 veredas en Río Luján. De esta forma, desde el distrito, se da respuesta a uno de los pedidos más recurrentes en el barrio. Se realizó en Escobar el juramento a la bandera. Con motivo de celebrarse el Día de la Bandera, los chicos y las chicas de cuarto grado de las escuelas del partido hicieron su promesa de lealtad a la bandera en el distrito. Pronóstico extendido del tiempo. El día comenzó frío con una máxima que llegó a los 15 grados. Mañana el cielo permanecerá nublado y se espera que comiencen a subir las temperaturas. 16 grados temprano y una máxima de 23 grados, en tanto que para el viernes hay anuncio de lluvias. Datos extraídos de weather.com. Volveremos con más información en la próxima edición de NTV Flash.